corazón una vez más para él. Vamos a cantar esta canción que lleva por título Mi Cariñito. Sí, señor. Vamos a cantar todos juntos con muchas ganas para nuestra hermosita linda. Los niños que estén vestidos de indígenas pueden pasar a la parte de atrás para que les den unas flores y pasen a ofrendar. Usted pidió una señal para poder creerme, para hacerle un templo donde ella te pide que le digas. Además, yo le dije y yo te di mi palabra para traerte una señal o prueba. Condescendiendo tu recado, acogió dignamente a lo que pides para hacer su voluntad. Hoy, muy tempranito, yo vine, ella me dijo que otra vez viniera a verte. Y yo le pedí que usted pidiera una señal o prueba para que me podrías creer que fuera su voluntad
Ella a punto lo cumplió, pero me despachó al cumbre del cerrillo, donde yo la vi antes, a cortar muchas rosas de Castilla. ¿Rosas de Castilla? Sí, de Castilla. Yo bajé y ella los cogió en su mano y de nuevo los echó a mi tema. Y ella me dijo, ¿por qué le la debería dar té a usted? Pero yo sabía que el cumbre del cerrillo no era el lugar para donde crecen tan bonitas y chulas variedades rosas. Porque el cumbre del cerrillo tiene puras rocas, espinas, nopales y mezquites. Pero no por eso dudé. Cuando llegando al cumbre del cerrillo, vi que estaba en el paraíso, en medio de todas las variedades y riquitas y bonitas rosas de Castilla, brillante de rocío. La señora del cielo me dijo, ¿por qué te la debería darte a usted? Porque usted puede ver en esto la señal que pides para hacer su voluntad. Y también para que puedas ver mi mensaje y las palabras que yo digo para que me puedas creer. Y así lo hago. Venlas aquí. Recíbalas. ¡Milagro! ¡Milagro! Esta noche con nosotros, tan linda. Muchísimas gracias, maestra.